casa manda tú. ¡Ea! Pues venga. Mándame para va. La risa, al aumentar la liberación de endorfinas, reduce el dolor y puede mejorar la función de nuestro sistema inmunitario para combatir enfermedades e infecciones. Por eso, aquí en Salud al Día, queremos que se rían con una píldora de buen humor que hemos recuperado de una conversación con un buen amigo de este programa. El humor cura, ¿no? El humor es un buen remedio, porque además te voy a decir una cosa, ya no en los tiempos de crisis, sino en todo el momento hay que saber reírse, reírse de ti mismo y reírse de la vida. Que además es bueno para el corazón, ejercita ese músculo, ejercita la cara, ejercita los pulmones también. Sí, cierto. Lo ejercita todo. ¡Ay, de que este murió! De catarata, hija. ¡Ay, pero si tiene catarata no muere nadie, coño! Pero ya la empujaron. ¿Qué salud tiene Antonia, Jorge? Depende del día que la coja. ¿No? Porque Antonia tiene esos hartos y bajos y esas cosas, está al lado ahora mismo crítica, que son los 50, tú sabes, ya a ponerse los parches de hormonas para que eso no de... Y entonces es el frío y el calor. Es la época del frío y el calor en la mujer. ¡Abre la boca! ¡Saca la lengua! Como dice el de esta lugar día, nos vamos a andar un ratito que esto viene muy bien para la plata. Me quito los zapatos. Venga. De salud. Te veo siempre formidable. Bueno, no estamos malamente. De momento vamos para adelante, ¿no? ¿A ti te gusta el gimnasio? Porque yo te he visto en alguna ocasión. A mí me gusta el deporte. Yo me aficiono al deporte muy jovencito y necesito el deporte todos los días, por lo menos una horita entre cardio y mi gimnasia, mis abdominales, mi correr, la elíptica, que me encanta también. El hueso de jamón. ¡Ole! De toda la vida. Y la garrusa. Siempre me ha hecho gracia. Es que... La pata de jamón esa que tenéis que bajáis con la cuerda. Es un clásico en Antonia. ¿Cómo no va a tener su hueso de jamón para el puchero? A la semana lo pone ya dos veces, porque el puchero es una cosa buenísima y riquísima. Claro. Tiene su poquito de grasa, pero no es una grasa mala ni negativa para el cuerpo. Y después pues comes pasta con el puchero, o comes arroz o comes fideo, es decir, que es pasta también, que sí, es buenísima, sí. Son hidratos de carbono. Hidratos de carbono buenísimos. Bandejas de carne y pechuga son basura. Envoltorios que guardan las frutas son basura. La colilla de todos los que fuman son basura. Lata de refrescos y pintura son basura. ¿Tu lugar es preferido en Andalucía, Jorge? Pues mira, yo soy un enamorado de mi tierra, de toda entera. Sitios que me gustan a mí, Cádiz. Yo muero con Cádiz y con Rota, la verdad. Claro, lo sabemos. Sanlúcar, me encanta Chipiona, el puerto, pues soy muy gaditano de corazón. Triana, que te voy a decir, Sevilla, pues es mi tierra donde he nacido, ¿no? Pero después me encanta irme a Córdoba a disfrutar de los patios de Córdoba, me encanta irme en Corpus a Granada. El Valle de los Pedroches también es un sitio precioso, que está en la Sierra de Córdoba también, Cazorla, que tenemos ahí también las Alpujarras granadinas, que son también preciosos. Y si te viene ya doña Ana Huerva, ¿para qué te voy a contar? El pobre de San José, con el estrés que tenía, le dio por hacer deporte y caminar todos los días. La Navidad es rey algo especial, soy de los que cantáis villancicos. Nosotros somos los más artibles que hay en esta tierra. Que es una palabra que me encanta de mi tierra. ¿Artible? Artible. Y que somos muy pesados, porque nos gusta mucho la fiesta y somos muy festeros, y entonces eso, quiera que no, pues ahí estamos, que empezamos y no tenemos nunca fin. Pues encantado, Jorge, de que Roberto, nos sigáis curando. Y yo, Roberto, está contigo. Y de que sigas, además, con ese humor que cura a todos los andaluces, a todos los españoles y a todos los que os ven. Y que siga igual que siempre. El que más maratones hace de España. Roberto, yo he visto, corre más que una liebre de campo.